¡Está tremendo! Ya se está haciendo el loco porque no me han dado mi oportunidad por el Reina de Reinas. También. ¡Oh! Esta lucha son los nuevos campeones de parejas mixtas de Triple A. ¡Wow! La tóxica Flamer va al ataque de nuevo. También el Kino. Señala Flamer victoria. ¿Cómo cae el cuerpo de Sexy Star? Ya la tiene la cobertura. El conteo de Piero. ¡Ay! Abismo Negro Junior y Flamer. El toque de espalda, la cuenta. ¡Oh! Ya subieron los otros japoneses. ¡Iguana! ¡Y Abadá de fuego! ¡Cañón! ¡Oh! ¡Mortal hacia afuera del encordado! ¡Será el momento que estaba buscando el niño burguesa! ¡En el que pueda terminar con estos japoneses! ¡Mira esto! ¡Va a llevar la lucha! ¡Lo tiene! ¡Uno, dos, tres! Mi pregunta es, ¿de dónde saca Crazy Boy tantos japoneses? ¡Vampiro Vampire! Estás haciendo un grupo, Aramis, Willy Mac. Ok, aquí hay dos carnales puestotes para lo que sea. Yo necesito sangre fresco a mi lado. Para mí sería un honor. Y como mosquetero, te doy mi palabra. Somos leales. Ok. ¡De cuerda! ¡A cuerda! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Para allá va Pagano! ¡Tope con giro! Porque si no, no vas a sobrevivir. Hace falta que tengas a alguien como yo que pueda ayudarte, que de verdad te proteja. Te ofrezco mi mano para la siguiente Triple Manía. Estoy aquí porque después de 2 años vengo a retomar mi lugar. ¡Zona de peligro! ¡No hay lugar seguro! ¡Y ya le van a romper la máscara! Se quiere perder lo que estamos viviendo en esta lucha estelar. ¡Oh! ¡Brutal! ¡Bambazo! ¡Peligro! ¡Oh! ¡Los dos luchadores! ¡Paul! ¡Paul! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡No sé quién rayos son estos enmascarados! ¡Oye, estos dos hombres! ¿De dónde han salido? ¡En el momento exacto! ¡Están salvando! ¡Hey! ¡Oye! ¡Oye, espérate! El programa de las mil emociones, hombres y mujeres por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha al ras de la luna. ¡Dímelo, Guillén! Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar en Luchando por México y le damos la bienvenida a Hugo Sabinovich, José Manuel Guillén. Hoy con grandes sorpresas porque la gira Luchando por México continúa, Hugo, desde la ciudad de Querétaro. Una lucha que será de alto calibre, alto rendimiento y quizás una de las mejores luchas de este joven año. ¡Wow! Jack Carwell, Commander, ¿quieres más? ¡Brutal! ¡Qué contienda de nivel internacional! Pero esta es solo una lucha de las grandes sorpresas que vamos a tener para todos ustedes, porque acompáñenos. Estamos camino a vivir un 2023 con luchas prácticamente de ensueño en AAA. ¡La emoción al rojo vivo! Solamente aquí y, por supuesto, AAA Worldwide. Y de esta manera, bienvenidos. Aquí comenzamos. Esto es Lucha Libre AAA, Luchando por México. ¡Gózatelo! We'll be right back.
señoras y señores, este es el arribo de un continuador, porque él es el Junior de moda, Brazo de Oro en su ciudad natal. Se convirtió en el luchador más destacado y de ahí ha nacido un gladiador con el estilo más suicida que existe. Esta es la llegada del King Soberbio, Iron King. Una joven estrella que quiere impactar al máximo en la AAA. Un joven revelación que ya se ha convertido en parte de Lucha Libre AAA Worldwide. Para todo su público llega el más joven de todo el elenco de AAA. ¡Bienvenido nuevamente, Mini Vikingo! México lo ha visto crecer. Estados Unidos está también viendo el nacimiento de esta figura de los cuadriláteros. ¡Así llega Drago futuras estrellas de la lucha libre! Él es un gladiador incontrolable y por eso es que ha llegado renovado con toda su rudeza. El demonio está presente con Demus. Este es el arribo de un gladiador orgulloso de sus raíces. Desde la Imperial ha llegado Dinámico. Señoras y señores, como referee para esta contienda, más de 2 décadas dentro de Lucha Libre AAA Worldwide, quiero el Internacional. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. No pestañen, porque esta será una acción brutal. ¡Suena la campana! ¡Vámonos! Así es como estamos iniciando con esta confrontación. Lucha en relevos australianos. El regreso a AAA de Iron Kid. Por el otro lado, la presentación de una tercia muy joven, como lo es el Mini Vikingo, que está iniciando en esta contienda junto con Drago Kid y el Junior de moda, el Brazo de Oro Junior. Vaya inicio dentro de esta batalla. Diferentes estilos, gran calidad, todo lo necesario para brindarnos una lucha que no olvidemos. ¡Buen martillo! Sí, presionando al brazo izquierdo del Rey Soberbio, pero también
Regreso con ese candado sobre la cabeza. Pero ahí está Vinny Vikingo, demostrando que no solamente ha sido el crecimiento en estatura, sino que también el crecimiento luchístico que tiene este joven gladiador. Me gusta cómo busca el llaveo. ¡Qué escurridizo! Pero ahí está ya también Iron Kid. Iron Kid ripostando. ¡Miren esto, el rechazo! Bueno, la patada con la que estaba regresando. Por ahí está el Mini Vikingo buscando el toque de giro. Espalda. Ahora con ese giro. ¡Uno! Quinta se queda solamente en un par de segundos. Lo que decía Piero, el internacional. Por poco y lo sorprende. Bloquea el Vikingo. La agilidad que tiene este gladiador. Y ahora con la cazadora. ¡Se lo lleva! Tratando de regresar la patada. Se levanta Iron Kid conteniendo el golpe. También la patada. Nada para nadie dentro de este relevo. Y ahí está la agilidad que están mostrando estos dos luchadores. ¡Ahora! ¡Oye! ¡Wow! ¡El demonio se apareció! Y por el otro lado la respuesta que estamos viendo de Drago Kid. No se anda por las ramas. Drago Kid viene a enfrentarse. ¡Se plancha! ¡El demonio! ¡Demons! A toda velocidad. De regreso sobre la soga. La manera como va hacia el otro costado del encordado. Y ahora tratando de subir. ¡Uy! Sobre los hombros. ¡Vaya tijeras las que está logrando Drago Kid! De una escalerita a los pectorales con las tijeras. ¡Y se encendió la gallera! A la segunda cuerda, el giro completo. ¡Qué tijeras para sorprender a Demus! Draco Kid va al ataque, lo torea. ¡Demus! ¡Viene el giro! Y ahora también así. ¡Vámonos! La manera como lo están expulsando del encordado, amenazando con lanzarse, pero solamente se ha quedado en un aviso de Drago Kid. ¡Mini carrusel y aguas! ¡Mira quién lo espera, mi querido Guillén! El rey del Imperial, el rey de Mexicali. La forma como ha quedado sobre la espalda, la manera como trata de levantarse Drago Kid. ¡Lo lanza! ¡Oye! ¡Auch! ¡Le arrancaron la cabeza! Y por poco y le encesta a este hombre ahí en la cabeza de los Libertadores. ¡Qué plancha preciosa! ¡Con esa estatura! ¡Con ese porte! ¡Increíble lo que hace el brazo de Oro Junior! El continuador de esta gran dinastía, cuarta ¡vámonos! Generación. Y ahí está el giro que está consiguiendo el brazo de Oro Junior. ¡Pero por la espalda! ¡Atropellado por Dinámico! Si no, sin querer ofender a nadie, esa fue la mamá de las patadas voladoras. No te le vienes a lucir al rey de frente. Y ahora que lanza, le han dejado a Drago Kid. ¡Aquí está! Es el mejor en cesta, incluso mejor que el de los Libertadores. Brazo de Oro Junior tendrá que aprender. ¡Uy! ¡A no descuidarse! ¡Y ahí está! Utilizando esa cortadora y amenazando con la sangre. ¡Hacia afuera! ¡Vaya tope con giro! ¡Para de cañón! ¡Brutal! ¡Bum, bum, bum! ¡Y para allá va el vuelo suicida! ¡Sí, sí, sí! ¿De dónde salió Iron Kid levantando a Mini Vikingo? ¡Increíble lo que hace esta maquinaria poderosa llamada Demus! ¡Demus, la maldad personificada! ¡Experiencia tiene! ¡Una mancuerna de rudos increíbles! Al 3-1 sobre el joven Mini Vikingo, como lo levantan entre Dinámico y Iron Kid. ¡Mira eso! ¡Y para allá va Demus a rematar con ese sentón! ¡Venía con toda la mala fe del mundo! ¡Los rudos se crecen! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Que se recuperen sus compañeros! Pero el único que ha podido subir contra tres en este momento es Drago Kid. ¡Los rudos Dinámico! ¡Luciéndose Demus también! ¡Y Iron Kid demostrando sus quilates como rudos! ¡Aguas! Y ahora la manera como queda para el otro lado. Y ahí el contacto con ese golpe. Y va también Iron Kid. La manera como están castigando a sus rivales. Lo levanta Dinámico. Y ya lo tiene para terminar con esa desducadora. Y ahora subiendo Iron Kid. ¡Meteora! ¡Que estalló la cabeza de Drago Kid! La magnitud del golpe. Ese doble rodillazo atómico. Venía con todos los cabezazos de Demus. Y aquí te digo algo. Aquí va a tener que crecerse Brazo de Oro Junior. Porque lo están marcando. Lo quieren despedazar. Ahí está ese derechazo que explota en el Junior de moda. Vaya impacto que se ha llevado el Brazo de Oro Junior. Sobre la esquina. Para allá va Iron Kid con ese golpe de antebrazo. Impacto de Demus como si fueran una máquina. Y el codazo de Dinámico. Y ahora van a tratar de terminar con este hombre. Y ahí están los contactos, las patadas que está sufriendo en este momento el Brazo de Oro Junior. Le bailan un jarabe en tapatío. Luchando por México ya es una realidad. Arrancamos con todos.
y los técnicos tendrán que cuidarse. Los rudos están filosos. Tomando de esta manera el brazo de Oro Junior, va sobre las sogas de costado a costado, pero como lo levantan de esta manera, doble golpe sobre el pecho. Y allá van a combinarse, pero el regreso es de Dragon Kid y de Mini Vikingo. ¡Sacan a los rudos! También buena reacción del brazo de Oro Junior. Está sumiendo Mini Vikingo. ¡Tornillo de Dragon Kid! ¡Las tijeras increíbles! ¡Oye, se comió la barricada, Demus! Y ahora va el brazo de Oro Junior. ¿Qué es lo que va a hacer? A la segunda cuerda, el giro completo. ¡Está loco! ¡Increíble lo que acaba de hacer el brazo de Oro Junior! Con esa estatura, casi 2 metros de estatura. ¡Pero cómo se mueve para enganchar a su rival! ¡Y este público en Querétaro se lo está disfrutando! ¡Gózatelo! Así la manera de responder por parte de los técnicos. Y ahora van a regresar a Iron Kid, el encordado. Explotó en esta contienda la reacción que ha tenido Mini Vikingo con ese vuelo espectacular. ¿Tiene? Y ahora está Iron Kid. Iron Kid buscando no caer en la trampa, pero caen las tijeretas. ¡Semicarrusel! Lo dejaron por el otro costado tratando de levantarse. Pero ahí está Mini Vikingo. Esa reacción que ha tenido, fugaz, cómo lo empuja Iron Kid. Y en lugar de duda estamos viendo las futuras estrellas de la lucha libre. ¡Miren esto! A la segunda. ¡Auch! ¡Cómo llega de la segunda brincando! ¡Y cómo lanza hacia el otro lado a su rival! El que tenga miedo, que se compre un perro. Y para allá va Mini Vikingo regresando con estas pinzas sobre la espalda. ¡Cómo gira el cuerpo! Y cómo controla Iron Kid. Amenazaba con lanzarse, pero solamente se queda en un aviso. Momentáneamente ha sido todo para Iron Kid. Damas y caballeros, estamos disfrutando de esta juventud, de este deseo de darles el mejor espectáculo. El León Mexicano, Guillén, la Pantera Ecuatoriana, Savinovich, te dicen ¡gózatelo! La cuarta generación de lo que comenzó Shadito Cruz. ¡Ole! Y aquí está el ingreso, la manera como se pone sobre la espalda, hacia las sogas. Y ahora también levantándolo. ¡Uy! De esta manera. ¿Cómo lo giró por completo el cuerpo de Dinámico? Casi aterriza de cabeza, Dinámico. ¡Oh! ¡Auch! 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 El suplex se le va a la cuenta. ¡2, 2, por poquito! Lo giró por completo, cayó de frente y todavía lo volvió a levantar para impactarlo en la lona. Vieron, le dice al público, fueron dos segundos. ¡Oh, qué derechazo! Sí. Explotó sobre el hombre de la Imperial. ¡Dale, que no soy yo! Esa es la respuesta del público hoy aquí en Querétaro y cómo lo están mandando sobre la esquina. Pero Miro. También el impacto que ya tiene sobre el esquinero a Dinámico y ya sacan al primero. Viene de banderita Iron Kid. Y el ingreso nuevamente de Mini Vikingo. ¡Las tijeras! ¡Wow! ¡El impacto! ¡La caída que tuvo Mini Vikingo! ¡También la forma como se va de largo Demus! ¡Demus se comió el poste! ¡Los técnicos rechazando y contraatacando! ¡La juventud que tienen estos hombres! ¡Peligro! ¡Y escalando la tercera cuerda! ¡Dímelo, Guillén! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Están listos! ¡Triple mortal hacia afuera del cuadrilátero! ¡Sincronizado! Estos tres luchadores desde Querétaro para todo el planeta Tierra. Esto es Luchando por México. Lo has dicho, Hugo. Estas son las nuevas figuras que tenemos. Y ahora subiendo desde la tercera. Vaya plancha para caer sobre Demus. Pero esa es la fortaleza que tiene este hombre. Elude el conteo, la presión. Lo carga, casi derribado de bombero. El impacto que tiene Dago Kid y ahora escalando a la segunda y subiendo con el estilo que tiene este gladiador. ¡Dago Kid! ¡Oh, 450 grados! Oye. Pero aterrizaron en las rodillas del demonio. ¡La mala fe del demonio! ¡Oye, ya sube una silla, Demus! ¡Oh! ¡Le dio con la silla! ¿Cómo quedó abollada esa silla? ¡No, no! ¡Espérate! ¡Piero está diciendo que no! ¡Y ahora! ¡Descalifican después del sillazo a Dragon Kid! ¡Y esto es histórico! ¡Descalificado Demus! ¡Victoria para Dragon Kid y compañía! Porque ¿qué fue lo que dijo Conan en su nueva posición? Las cosas van a cambiar. Y ahora en lucha sin descalificación no se va a permitir este tipo de cosas. ¡Sillazo! Ya le arrancaron la máscara a Dragon Kid como si poco les hubiera importado a los rudos. Quisieron hacer lo que les da la gana. Y Conan
le exigió a los árbitros que cuando violara las reglas en una lucha sin descalificación, está bien. Pero en este momento era una lucha regular y violentaron los estatutos. ¡Bravo por Conan! ¡Bravo por el árbitro Piero! Y es que la silla quedó deformada completamente. Y ahí les está indicando Piero que esta es una descalificación. Después del sillazo de Demus, se van con victoria. El hombre de Mexicali, Demus y Iron Kid cargan hoy con la derrota en esta lucha. Pero ahora conocen que todo ha cambiado dentro de AAA. Descalificación, el triunfo ha sido para los técnicos. Conan ha hecho valer su puesto, su autoridad en AAA. Y el árbitro Piero hizo lo correcto. Descalificación automática. Y esto me gusta, mi querido Guille. Pues ahí está ya levantándose con un Drago King que quedó sin máscara y se va ayudado por Pepe de la O. Parte de nuestro staff de lucha libre AAA. Y la manera en la que celebran el brazo de oro Junior y Mini Vikingo. Ya vieron esta vieja que se cree que está bien bonita, se cree la mejor de AAA y que se cree que tiene muchos seguidores. Mira, mira, la dorada. 120 likes. Ay, ya, pobrecita. Hablamos de cosas importantes. Amiga, felicidades, amiga. Ay, bravo, bravo. Gracias, amiga. Exacto. Sí. Oye, tú tienes el de Show Center, tienes el de Tijuana. Sí, amiga. ¿Y el tú? Por ahí escuché que va a haber campeonato de parejas femeniles. No importa si sea contigo, contigo, pero esos campeonatos se tienen que quedar aquí. Obviamente con las tóxicas. Sí, claro, las mejores. Y aprovechando. No sé si sea aprovechar o no sé, mencionarla, es agrandarla. Pero escuché por ahí que Sexistar me anda buscando. Ay, ¿qué quiere? Pues que siga buscando, pero porque tengo una enorme fila. Acuérdate que es la copia de la copia de la copia. Sí. Tranquila, amiga, tú tranquila. Pero bueno, hablamos de cosas importantes, así que, ¿qué onda? ¿Qué onda con la reina dorada? No, pues así que... Ay, ay, pobrecita, ya te dije que se cree bien buena. Pero hablemos de cosas importantes. ¿Buena? Buena no. Yo. Sí, claro. Párate, pues, para que párate. Sí. Pero en fin, lo que tú tienes que cumplir este año, ¿qué es? Estalla. Sí, talla y el campeonato Reina de Reinas. Exacto. Pero también vamos por el de tercias con los machistas. También vamos por eso. Por todo venimos las tóxicas este año. No quiero luchar con mujeres, pero se los vamos a quitar. Ay, pues ni modo, lo siento. Son. Y es la hora del spa. Vámonos. Ay, sí, exacto. Vamos. Lo que quiero mejor son las tóxicas, exacto. Recuérdelo. Vamos a ver. Vente por acá. Sí, vamos. Sí. Y esta es la llegada con toda una fiesta alrededor de un luchador que se ha convertido en una pieza joven. Y esta es la bienvenida porque Querétaro la quería ver con ustedes, Dulce Canela.
por eso, demostrando que estas nuevas generaciones tienen el gran baluarte para brillar con luz propia. ¡Aquí está Sexy fanaticada de Triple A! Por eso se ha convertido en una gran figura dentro de la lucha libre femenil. Y este es el arribo hasta este encordado para darle la bienvenida a la creadora de su reino, el reino tibetano, con ustedes, Lady Sunny. En nuestra siguiente contienda, teniendo como referee a Piero el Internacional, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Un encuentro que promete grande acción. ¡Nos vamos! ¡Suena la campana! ¡Dímelo, Guillén! Y bueno, ahí el duelo. Siempre hay quejas cuando están las tóxicas en la otra esquina. ¿Y por qué tú crees que hay quejas? Mírales nada más. No respetan a nada ni nadie. El ingreso de Maravilla, el duelo que tiene Sexy Star, hay cuentas pendientes también entre estas dos luchadoras. El árbitro tendrá las manos llenas. Un encuentro que no va a ser fácil para ninguno de los dos equipos. Esto es Luchando por México. ¡Gózatelo! Una nueva imagen que muestra Sexy Star dentro de esta contienda, y hoy las tóxicas color verde, como las vemos arriba del encordado, buscando la toma de referee para arrancar las acciones. Ahí el castigo que tiene sobre el brazo, pero también la manera como consigue el giro Sexy Star para tratar de escaparse y cómo la lleva sobre las hojas. Viene el giro de martillo. Mostrando lo que tiene el escudo de Nuevo León. Bueno, el tanteo llavístico, lo llaveo contra llaveo. Miren esto. La presión es fuerte. ¡Oh! Y ahí está, como si fuera una invitación por parte de Sexy Star. Pero las cosas se encienden. ¡Wow! ¡Hay una mecha corta! ¡Vaya cachetadas de las dos luchadoras! ¡Brutal! ¡Oye, que las controlen! Ahí ingresan las tóxicas, ingresan las técnicas también. Se han encendido las cosas desde el principio con Sexy Star y Maravilla. Y te fijaste en las dos cachetadas iniciales. Se escuchó en todo Querétaro. Y esto me late que ha comenzado algo fuerte entre Maravilla y la Sexy Star. Ya estaba Flamer, pero se va de largo. Ataque, castigando con una patada de la equivocación. ¡Oh! Patadas voladoras de la hiedra sacando del encordado a Lady Sunny, pero también va sobre la espalda. ¿Cómo regresa Dulce Canela? Dulce Canela con patadas teledirigidas. El exótico encendió la mecha aquí en Querétaro. Se cansaron de todo lo que estaban haciendo estas gladiadoras. Y ahí está Maravilla, quien es quien permanece. Y extiende a mano de esta manera, pero le pone freno. Cachetada, se quitó el segundo impacto. No le llega. Las dos neoleonesas que están chocando al centro del encordado, pero ahí está el grito de arriba los rudos, arriba las tóxicas. Viene, y es la Sexy Star que le dice, oye, aquí estoy yo. Vuelven a encontrarse las dos que cortaron esa mecha por lo más corto. Ahora se están midiendo al centro de este cuadrilátero nuevamente. ¿Quién sacará la mejor parte? ¡Maravilla! ¡Hola, Sexy Star! Allá va el giro sobre la espalda. El crecimiento que ha tenido Sexy Star desde su presentación ha sido impresionante. Pero ahí está la patada que le pone freno con toda esa experiencia de Maravilla. Y Maravilla la ha criticado en las redes a Sexy Star. Esto va más allá del ring. Ahora consiguiendo el giro sobre las sogas, mostrando la agilidad que tiene esta luchadora. Y ahí está. Este beso es completamente tóxico. Saben cómo enojar a sus rivales, hacer que pierdan la concentración. Pero la Sexy trae lo suyo. Mostrando lo que tiene esta gladiadora. ¡Oh! Cómo frena con ese derechazo. Como si supiera lo que está pensando Maravilla. Y luego abajo le dio una de gol. ¡Qué patadón!
o la ha dejado sobre la lona. Y para allá va Sexy Star, que vaya que con esta gladiadora no se juega otra patada más que está castigando a Maravilla. Viene el giro. Cambia dirección. Maravilla dominando, pero viene la Sexy con todo. Tijeras y para afuera. Pero por el otro lado ingresa la campeona Show Center. Ahí está la hiedra y la manera como queda al centro del encordado. Ahí está el bailecito tóxico. ¡Ole! Que presenta la hiedra. Viene, buena sacada. Campeona de Tijuana también. Y quieren más. Bueno, pues ahí está. Ahora el centro del encordado. Y va a ser Lady Shani en contra de la hiedra. Como si fuera un clásico entre estas dos luchadoras. ¡Qué patada! Y qué peligroso contacto. Es el golpe de conejo, sea en antebrazo o sea en patada. Puede producir una contusión inmediata. Viene Shani. La giran. Como la mandan sobre las hojas. Y ahora consiguiendo esas pinzas sobre la cintura. Como la mandaron hacia el otro costado del encordado. Y ahora también llegando con el giro y la rueca, cortesía de Lady Shani, buscando terminar con su rival. Ya la tienen en la cobertura de Puerta de Piero. ¡Cuenta dos! ¡Dos! ¡Dos! No habían reaccionado en la esquina las tóxicas. Logró levantarse Hiedra antes de la cuenta de los 3 segundos. Vaya la Hiedra, la hija de sangre, Chicana, la leyenda. Y su hija está construyendo su propia leyenda. Bueno, palanca sobre el brazo que está consiguiendo Shani. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Buscando aprieta. La rendición. Está lejos de las cuerdas la hiedra. Pero no solamente es esto. ¡Qué valientes las que tiene Shani! Una argolla arriba. Tijeretas abajo. Pero entra la de Monterrey a hacer lo suyo. Aquí está la regia rudeza. Campeona de parejas mixtas. Retadora número 1 en campeonato Reina de Reinas. Y ella piensa, la Flammer, que es cuestión de tiempo de que ella destrone a la Reina de Reinas, la Güera Loca, Taya. Los golpes que tiene ahora en este momento Lady Shani, consiguiendo un poco de tranquilidad. Pero allá va el derribe que está logrando sobre esta gladiadora. Y ahí está el giro completo por parte de Flammer. ¡Qué crecimiento el que tuvo en el año 2022! Terminaron invictas en el 22. Y creo que no está lejos de soñar con el campeonato de tercias. Estas mujeres son peligrosas. Ya han hablado también que quieren ese campeonato. ¡Vamos con todo! Allá va sobre las sogas el regreso de Flammer. Como trata de castigar el brazo derecho. Uy. Y como la manda con todo sobre la lona. ¡Lo sintió el castigo! ¡La Shani! Estaba Dulce Canela muy cerca para rescatar a Lady Shani después de esa patada. Y esa es la queja de las tóxicas. Porque estaba fuera del cuadrilátero Dulce Canela. En esta contienda que ha sido marcada sin descalificación. En este enfrentamiento que tenemos entre estas dos luchadoras. Una batalla en donde prácticamente todo es válido, Hugo. Y se mete con las greñas de la Flamme. ¡Va la carga! ¡Banderita! ¡Luego la estrella! Y ahí está la forma que tiene esta gladiadora. ¡A las rodillas! ¡La doble patada! ¡Impacto el que consigue! ¡Y ahí están las patadas de Dulce Canela! ¡Y este joven exótico, Dulce Canela, le ha entrado con todo! ¡Se va de largo! ¡Maravilla! Se fue sobre la esquina, pero por ahí va Dulce Canela. La patada que le está dejando sobre el oso. ¡Y ahora cómo impacta sobre el esquinero! ¡Y cómo tira de los cabellos! ¡Se crece el exótico! ¡Dulce Canela va a la carga! Trataba de frenarla y ahí está como la levanta. ¡Auch! ¡Qué fortaleza la que tiene Maravilla! Un helicóptero humano y se van con todo las tóxicas. Para afuera mandaron tanto a Shani como a Sexy Star como a Dulce Canela. Ha quedado Shani arriba del ring a merced por parte de las tóxicas. No, mira, no hay tercia femenina y cuidado con la de hombres que tengan el agarre, la maldad y la rapidez que está tóxica. Sobre el esquinero para allá va Flammer. Con ese contacto y ahí está el derribe. Ya la tienen sobre la lona. ¡Auch! 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 ¡Ay, qué remate de Flammer! O sea, ¿cómo te proteges? ¿Cómo te protegen? Te abren el compás. Partes nobles son castigadas. Y luego va el castigo a la cabeza. Con las tóxicas no se juega. Y eso es lo que quieren hacer valer. Y van a castigar al 3 contra 1 también a Lady Shani. Shani, en las garras de la maldad de las tóxicas. El lazo fuerte de las Flammer. Busca distancia. Maravilla también con ese codazo en la esquina. El cortito. Oye, y ahora viene el bailecito de las tres. Y la manera como van a tratar de castigar. Oye, la celebración. Oye, trataron. Esa es una burla directa de la nueva generación dinamita. ¿Qué se puede decir?
¡Bienvenida a nueva gira de Luchando por México! Las ganas van y las tóxicas lastimando a la Shani. Entra el joven exótico Dulce Canela y cae en las manos de la Flammer. Ahí está el castigo que tiene. Pide el apoyo del público, pero creo que nadie va a poder apoyar en este momento a Dulce Canela. ¿Cómo detienes la maldad y la buena sincronización de ataques de las tóxicas? Ya la llevan sobre las sogas. ¡Se plancha! Tratando de regresar Dulce Canela. ¡Uy! El primer contacto no llegó de lleno. Por eso la recuperación que tiene para sacar a la primera. La hiedra está fuera de combate. ¡La puso a chocar! ¡Y para allá va Dulce Canela! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Vaya tope hacia afuera del encordado! ¡Se van de largo! ¡Están de regreso! ¡Nuevamente Dulce Canela! ¡Impresionante el tornillo! ¡Dulce Canela! ¡Le da al público dulce acción! Se levantó todo el auditorio José María Arteaga después de ese movimiento increíble que acabamos de ver de Dulce Canela. Y ahora van a ir a dos contra una sobre Flamel. ¡Luchando por México! ¡Ya arrancó! ¡Y es toda una realidad! ¡Aguas! ¡Viene! ¡Trampita! ¡Impacta a la Shani! ¡A la Flammer! ¡Oh! Ay, ¡consiguiendo ay, el rodillazo! Ay. ¡Y la patada sobre el rostro que le dan a Flammer! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Y ahora es Dulce Canela! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Escalerita al cielo! ¡Sobre la tercera! ¡Lista! ¡Wow! ¡Super plancha! ¡Dominando! ¡Y van a tratar de castigarla las tres! ¡Charolazo! ¡Y se cansó la hiedra! Que aquí todo es válido. Es sin descalificación. Lucha sin descalificación la que tenemos en este momento. Va sobre la segunda cuerda. Buscaba las patadas, pero ya se había escapado la hiedra. Nadie en casa. ¡Viene! ¡Oh, paralizadora! Y luego, ¡rodillazo! ¡Doble rodillazo! ¡El cariño tóxico! ¡El toque de espaldas! ¡Puente! ¡Cobertura! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡La victoria! Flammer, Hiedra y Maravilla se han llevado la victoria y esto continúa siendo un reino completo de estas tres luchadoras. Hoy en una contienda sin descalificación, las tóxicas. Te están llevando la victoria. No digan nada. Deja ver si se olvidan de nosotros. Ya llegaron. No es una nueva gira. Las tóxicas. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Acción tan cerca que duele! ¡Dímelo, Guillén! La gira Luchando por México no se detiene y próximamente estará en tu ciudad. Y nos vemos el próximo 11 de febrero para celebrar el Día del Ejército. Y también 4 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, AAA contra NWA en The World is a Vampire. ¡Rock y lucha en un mismo lugar! ¡Gózatelo! La gira de las estrellas con la caravana tres veces estelar estará próximamente en tu ciudad y no te la puedes perder. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Supe que tenías una firmita de autógrafos y pues dije, me he hecho una vueltita. ¿Y quieres un autógrafo, una foto? ¿Qué quieres? No, mi reina, traje algo. Ah. Florecitas. Pero de lejos, si vienes al... Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias por las flores. De hecho, quería hablar contigo algo serio ya. Me divertí mucho en Cancún. Creo que nos divertimos mucho, ¿verdad? ¿Verdad, Yesca? Divertimos mucho, ey. El bar, el casino, todo ha sido... ¡Wow! Me encantó todo lo que hemos salido. Creo que hay mucha química. Creo que podríamos ser pareja. Estoy pensando que ya tenemos mucho tiempo. ¿No quieres? Mejor formalizamos. No. Tranquilo, tranquilo. Tú vas muy rápido, no, tranquilo. Para empezar, mi corazón no es de nadie y no va a ser de nadie. Así que vete tranquilo, vas muy bien. De hecho, muchas gracias por las flores, por la bolsa y por el teléfono, ¿eh? En Navidad, muchas gracias. Muy bonito, ¿eh? El 14, muchas gracias. Sí, me costó caro. Pero, bueno, mira, poco a poquito me va a ganar tu corazón. Poco a poquito, porque yo sé que ya hay química. Creo que yo siento el amor.
Y la verdad, Yedra, hacemos bonita pareja. Te voy a dar tu tiempo para que lo pienses, pero para que veas, yo voy por todo. Ok, lo voy a pensar, pero nomás te voy a decir una cosa. Todavía te falta mi vestido que me prometiste y mi reloj. Entonces, mejor si estamos aquí una vez en la plaza, tú me prometiste un reloj. Cuando estamos en Cancún, sí, me dijiste. Sí, sí. Ok, entonces ahorita que estamos en la plaza, ahorita ya no firmo, nos vamos y vamos con mis cosas. Pues si quieres, ¿de una vez? Sí, mejor una vez. ¿Una vamos. Vez? Sí, vámonos. Ven. Siempre que vamos con un café o algo. Vamos, reina, vamos. En donde cualquiera puede estar emocionado en este enfrentamiento, duelo internacional que tenemos ya Carwin en contra de Commander. Triple A ha tenido grandes voladores como Rey Mysterio Jr., Psicosis, Aerostar, Laredo Kid, Fénix, Juventud Guerrera, y estamos viendo a la nueva generación de voladores. Ahí está el giro que trataba de conseguir para llevarlo a la lona, pero también ese medio cangrejo con el que está respondiendo el hombre de Reynosa, Tamaulipas. Un volador que tiene llaveo, vuela más alto. Viene Carwin. El giro que está consiguiendo sobre las piernas. Ya iniciado la batalla, sí, con esta cruceta que está teniendo sobre las extremidades inferiores. Y ahora levantando el castigo para Commander. Cruceta y semicampana, Guillén. Así es, demostrando como si fuera una motocicleta el cuerpo de Jack Carwin. Pero hasta el momento así ha comenzado. Poco estudio, de inmediato se han lanzado con las llaves los dos luchadores. Commander ha participado en la empresa PWG, y este año lo requieren en Europa. Así es, también así llegó a la empresa Clay de Japón. ¡Vámonos! Lo mismo que Jack Cartwheel, y ahora llevándolo sobre las hojas, lo elude de buena manera, y ahí está ya también la espectacularidad que muestra el estadounidense. ¡Impresionante! Buscando el golpe, llevándolo hacia el otro lado, el resorteo. Nada para nadie hasta este momento en la lucha. Conecta, no hay toque de espaldas. Muy rápidos. No pestañee porque se pierde la acción de esta nueva generación de voladores. Y hay que agradecer, Hugo, desde el principio los dos luchadores se han lanzado con todo para buscar la victoria. Y ambos, cuando tú los conoces, en el caso de Guillén y este servidor, que buscamos hablar con los atletas para saber dónde está su mente, sus estrategias, humildes, y se suben al ring y se transforman en suicidas aéreos. Rodillazo sobre la boca del estómago. Tratando de sorprender Commander en este momento, pero ¿cómo lo lleva? Sobre las cuerdas, tratando de regresar. Ahí está la agilidad que tiene en las del espacio. Giro, giro, girando. ¿Cómo lo manda sobre la lona? ¿Cómo cae el cuerpo de Jack Cartwheel? Tijeretas con semicarrusel sorprenden a Cartwheel. Pero aguas con el americano, no se queda así. Miren el split de piernas.
Oye, el ataque con las patadas. ¡Hiro! ¡Lo agarra! ¡Lo conecta! También con las pinzas sobre la luna mandando a Commander. Hardwell, Commander, luchando por México. El escenario y el ring, el canvas, como dos grandes pintores, nos darán su mejor talento. Esa respuesta ahora Hardwell sacando la mejor parte. Presionando sobre el abdomen ahora también Commander. Pero muy escurridizo es como resulta Hardwell. ¡Wow! Buscando los codazos al final, lo levanta. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Viste eso, Guillén? ¿Cómo lo mandó? ¡Lo levanta! Impresionante ese impacto que le está dejando en el esquinero. ¡La cobertura! ¡La cuenta uno! Ese esquinero no perdona. De hecho, las cuerdas no ceden. Y cuando te azotan así, la parte de las costillas principalmente, tienes que estar buscando un segundo aire. ¿Cómo? Golpe. ¡Wow! Que le da ventaja a Jack Hardwell. ¿Cómo le cortas el vuelo a un volador? Le corta las alas. Y es lo que hizo Hardwell, estrellando abruptamente al Commander. Patada directa sobre el pecho y ahora enviándolo hacia la esquina. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Auch! 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 ¡Hasta a mí me dolió, Hugo! ¡Sóbate, papá! ¡Qué golpe y qué manotazo le han dejado en el pecho en este momento a Commander! Hardwell dice, ¿quieren más? ¡Y el público parece que quiere más! ¡Viene! ¡Apunta! ¡Ahí en casa! ¡Falla el codazo! ¡Oye, esa patada! ¡Super patada al mentón! ¿Y ahora qué es lo que va a hacer, Commander? ¡Peligro! ¡Sabemos el dominio que tiene de las cuerdas! ¡Peligro! ¡Peligro! Y ahí está este hombre, sacando la mejor parte, caminando sobre las sogas. Pero ya sabe cómo puede venir ese ataque de Hardwell. Lo quita, se lo saca en banderita. Buscaba el par de golpes hasta ahora, siendo mejor la estrategia que tiene Hardwell. El cortito, miren ustedes, como una bandera. Nadie en casa, se le escapa a Commander. Trataba de derribarlo. Buena matemática sobre las cuerdas, regresando a la segunda. ¿A dónde inició el vuelo? A la tercera, caminando sobre las ondas. Impresionante, saltando de la segunda a la tercera, Commander. Esto es Triple A Worldwide. Lo mandaron hacia afuera del encordado. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Dímelo, Miguel! ¡Está listo, Commander! ¡Y para allá va! De costado a costado, listo para volar. Ya se había quitado en el último momento. Estaba de regreso ya Hardwell. Busca el interior del ring. ¡Oh, vaya Phoenix Plus desde las cuerdas! ¡El árbitro en el conteo! ¡Uno, dos y por poquito! ¿Cómo se levanta, Commander? Y es un movimiento muy complicado. Girar por completo, caer en plancha. Pero con eso pudo levantarse ya Hardwell. Y estás exponiendo tu tobillo, las rodillas. O sea, cada lance tiene su riesgo, pero en este momento es alto riesgo en una lucha de alta calidad. No están dejando nada para mañana, Hugo. Viene sobre el esquinero. Carlos se quita. ¡Elude! ¡Oh, cómo lo mandó a volar! ¡Enorme suplex alemán! Y Commander no sabe si va o viene. Y allá va el ataque, ahora sí. ¡El ataque al estilo de Cartwheel! ¡Sobre las sogas! ¡Muy bien utilizando la cochinilla! ¡Esto le puede dar la victoria! Y ahora está buscando escalar Jack Hardwell con el apoyo a la tercera. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! ¡Buscaba la estrella Pugas! ¡La cuenta! ¡Uno, dos y por poquito! ¡Cómo puso las rodillas! Interceptando el vuelo de Hardwell, la patada que le aplica sobre el rostro. ¡Uy! ¡Qué lariato! ¡Qué antebrazazo! ¡Súper! ¡Súper lazo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Y el que tenga miedo que se compre un perro! ¡Casi le arranca en la cabeza, Commander! ¡Qué antebrazazo le metieron sobre el rostro! ¿Quién quiere más la victoria en esta juventud? ¿En esta nueva generación de voladores? Este es el año nuevo. Este es el momento de buscar esa victoria que los defina. Ahí está Commander. Él trata de levantarse. Por el otro lado está Jack Hardwell. Dos luchadores que comparten la misma esquina. ¡Qué golpe sobre el rostro! Uno más. La manera como responde Commander. Golpetazos como un martillo a la espalda. Hardwell viene, lo detiene. Logra frenarlo, pero como se levanta, como si tuviera un resorte, Commander.
Lo manda al piso o a la lona. Se levanta Cardwell. Y ahora el giro en todo lo alto. ¡Qué tornado DDT! ¿Viste cómo la cabeza lo enterró en esa tornado DDT? La mirada está perdida de Cardwell. Y es la juventud, divino tesoro, que en el momento aguantas el golpe, pero así son las contusiones en el ser humano. Y viene Commander. Commander va por más. No me digas qué es lo que va a hacer. ¡Peligro! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Parece que no puede recorrer en este momento. ¡Está loco, Commander! Trataba de irse como queda sobre las cuerdas. ¡Lo atrapó! ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¡Lo atrapó Cardwell! Trató de cambiar la estrategia cuando estaba ingresando. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! Un bombazo que casi le da la victoria al estadounidense en la manera como intercepta en el aire, Commander. La emoción al rojo vivo. Y ahora sabe que tiene la mayor ventaja. ¡Venga la victoria, Cardwell! Y allá va el giro completo. Trataba, pero bueno, la manera de escaparse. Y ahí está otra vez. ¡Desbocadora para Commander! ¡El bombazo certero! ¡Se acabó! ¡Dos y no! ¡Por poquito! ¿Cómo se levanta, Commander? Lo están dejando todo, luchando por México. ¡Es una realidad! Los dos encontraron la manera de invertir el castigo, pero es un segundo bombazo en el que Commander no está al 100%. Y es lo que Cardwell dice. Le apliqué dos bombazos y todavía está vivo, Commander. Patada y para afuera. Pero es un hombre que también domina todos los aires. Busca distancia. ¡Aguas! ¡Aguas con él! Y allá va Sasuke Special. ¡Increíble! La manera de lanzarse por parte de Cardwell. No lo piensa dos veces. ¿Cómo se levanta por encima de la tercera cuerda? Increíble lo que hace este hombre. ¡Qué espectáculo! ¡Qué sello de garantía para Triple A! ¡Buscando altura! ¡Escalerita al cielo! ¡Dímelo, Guillén! ¡Y allá va! ¡Ahora sí, estrella fugaz! ¡El árbitro en el conteo! ¡Uno, dos y por poquito! ¡No lo puede creer! No sé si Commander se había levantado, pero en el último momento Piero estaba más cerca y señala que había levantado el hombro. Así es que todavía no termina esta lucha. Y no quiero calentar esto con mi comentario, pero yo vi muy lento al árbitro en el conteo. Vi que cuando fui a contar ya había desperdiciado por lo menos un conteo. Y creo que Piero le dio ventaja a que Commander pudiera quitársele encima el conteo. Ahora, afortunadamente, todavía tenemos más de esta lucha. Viene, se les cuida. ¡Lo sorprende! ¡Toque de espaldas! ¡La cuenta dos! ¡Dos, dos, dos! Aquí nadie se puede dormir. Y es el rodillazo que le aplican sobre la boca del estómago. Pero como se levanta, ya lo tiene atrapado a la espalda. Quebrador estilo ropero, como lo aplicaba Lex Luger en sus tiempos. Como lo levanta y que giro completo del cuerpo para que caiga sobre la rodilla. Vaya quebradora de Commander. Y buscando altura. Ahí está Commander. Señala victoria en el centro de Querétaro. ¡Viene Commander! Está listo para lanzarse y aquí viene. Con todo el movimiento. Se escapó en el último instante. Ya Cardwell dice, ¡oh! Le comí el mandado, pero no, se descuidó. El norteamericano Cardwell, ¡viene Commander! ¡De cuerda a cuerda! ¡Oye, sobre la nuca cayó! ¡Sí usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¿De qué manera se ha lanzado Commander? ¡Qué caída! ¿Y cómo ha recibido Jack Cardwell ese impacto? El peligro es que el golpe lo aplastó, pero estaba de hombro y el público grita. ¡Qué batalla entre estos dos luchadores! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Uno, dos y por poquito! Los dos tienen que estar pensando, ¿cómo termino con mi rival? Juventud, divino tesoro, lo anunciamos así. Lucha de alta calidad. Commander, Jack Cardwell. Y en Luchando por México, estos dos se la han rifado. Cardwell se levanta, pone freno, patada sobre el costado que le aplica la Commander. Y ahora sí. Miren esto, como una bandera. ¡Qué fuerza la que tiene Cardwell! Cardwell viene, viene por más. La bandera y el codazo. Aterriza bien sobre los pectorales. Codazo volador. Commander sin aire. Cardwell viene, listo para el arrastre.
Y parece que esto puede terminar. Y aquí está ya Caldwell. Poco a poco subiendo a la tercera. ¡Commander! ¡Qué capacidad de recuperación! ¿Cómo logró levantarse cuando ya estaba a punto? Me parece que iba a picar el Jack Arrow. ¡Brutal! Justo al frente, en el esquinero cerca de la mesa. ¡El cortito! ¡Viene también Caldwell! Viviendo momentos muy peligrosos desde una zona en donde cualquier golpe puede ser definitivo para esta lucha. Logra frenarlo Caldwell. ¡El bloqueo! Lo levantan a Commander, pero logra liberarse. ¡Uy! Al estilo inglés. Disparó de abajo hacia arriba con el cortito. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? ¡Peligro! ¡Peligro! Ahí está Commander. Listo para tomar. Caldwell también estaba escalando. ¡El giro esto! Completo! Llegando a la tercera y ahora. ¡Caldwell cayó de pie! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo resiste ya Caldwell? Hacia la escuela. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Súper patada que le dejaron sobre el rostro! ¡Commander! ¡Lo aprieta! ¡Viene! ¡Oh! Oye, una variante de Michinoku Driver. ¡Uno, dos y no! ¡Por poquito! ¡Se levanta Commander! ¡Increíble la resistencia de este hombre! ¡Sabemos! Que quiere llevarse el triunfo en este mano a mano internacional. ¡Qué momento dentro de esta batalla! Ya se retira las protecciones que tiene. También Jack Caldwell. Esto va al tú por tú para sacar la victoria en esta lucha. ¡Qué entrega de estos dos atletas! ¡Lo han arriesgado todo! Desde la primera cuerda. ¡Uy! Logra liberarse, Commander. ¡Se protege! Segundo intento. ¡Wow! Cachetada sobre el rostro. Miren la esto. Patada, las piernas. Y rebotó de cara contra el tercer esquinero. Y ahora va Commander a la tercera. ¡El giro completo! ¡Míralo! ¡Qué escorpión! De cabeza, Caldwell. Y ahora está noqueado Caldwell. Caminando sobre las sogas. ¡Increíble! ¡Estrella fugaz! ¡Uno! ¡Impresionante! Hoy Commander se está llevando una gran victoria. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lucha, Hugo! El público arrojando dinero al ring. ¡Qué batalla entre Jack Caldwell! Yo les puedo decir que estas son las luchas que me hacen decir lo que está en mi corazón. Viajo alrededor del mundo presentando carteleras, narrando luchas. Y esto es Triple A. Llueven las monedas. Cualquier cantidad para premiar a estos hombres. ¡Bravo! ¡Bravo! Hugo, lo dices bien. Esto es lo que hace que valga la pena que vengamos aquí, que veamos a estos dos luchadores. Un aplauso muy fuerte para Jack Caldwell y para Commander, que nos han regalado una gran contienda. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué par de figuras! Un joven que llegó a Triple A, que estaba en el circuito californiano, que es de Sacramento, California, que es Jack Caldwell, y que se puede convertir también en una de las grandes estrellas de Triple A. Y Commander, quien no lo conocía, hoy tiene que reconocer lo que hace este hombre, el as del espacio, y no por nada es buscado en todo el mundo. Yo acabo de premiar esta lucha, y no premio muchas luchas, soy muy exigente, pero Guillén, este es el comienzo de Luchando por México. Y dicen que para muestra un botón, nuestra presidenta, la licenciada Marisela Peña. ¡Wow! Aquí está, un aplauso para ambas superestrellas. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Wow! ¡Qué lucha! Commander, felicidades. Mr. Jack Harwell, congratulations. What a match. Congratulations. Increíble lo que han hecho estos dos luchadores. Y nos pagan a nosotras por esto. Guillén, nos pagan a nosotras por esto. Impresionante lo que acabamos de vivir. Esto es como poner a Guillén y a Hugo como niños en una tienda de juguetes y poder narrar la aventura de estos grandes atletas. ¡Wow! La próxima vez que veamos a Jack Harwell, la próxima vez que veamos a Commander... ¡Bravo! Tenemos que ver este tipo de combates. Una lucha que había sido señalada así. Una contienda de alta calidad, lo que nos han regalado en Luchando por México. Y esto es el sello de Luchando por México. Se viene pronto Lucha Titlán. Ya está la serie viéndose triunfando con... El origen de la máscara. Y todo lo que viene. Y estamos recién arrancando. Y esto es celebrando ya 31 años de historia. Arrancando en el año 31 de Triple A. Man. Commander, everyone knows you're one of the best in the world. Everyone knows that Triple A is where to be at anywhere else in the world. And me and you stepped into that ring and we had a fantastic damn match. Man, at the end of the day, I fell short. I couldn't finish the job. I know that I looked you straight in the eyes. We went toe to toe, fist to fist, face to face. And you beat me. You beat me. But I'm not done with you. I was this close, time and time and time again. And I couldn't pull through. But Commander, please, I'm begging you, please, give me one more chance. And I'm gonna prove you're one of the best in the world. But man, I'm just a little bit better. Cartwheel out. La emoción se siente, por supuesto, es Luchando por México, Triple A Worldwide. Y después de haber vivido esta contienda con el calibre internacional, teniendo un joven mexicano que no solamente está triunfando en México, sino que lo está haciendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Japón, ya tendrá la oportunidad de estar en Europa, como lo es Commander. Y por el otro lado, ¿cómo se ha presentado en Triple A Jack Harwell? Es un momento histórico que vive la lucha libre que ya no solamente le pertenece a México, sino al mundo entero. Y esto es solamente el comienzo. Apenas estamos iniciando con esta gira Luchando por México. Sigan al pendiente de todo lo que tenemos para todos ustedes. Pero aquí terminamos con este programa, Hugo. ¡Brutal! ¡Brutal! Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión de Lucha Libre Triple A Worldwide Luchando por México. ¡Recuerde! Si usted quería lucha, aquí está la lucha. ¡Oh!